Este fin de semana pasado, la isla de La Palma ha estado presente en distintas ferias turísticas a lo largo de toda Europa, en tres mercados diferentes. Estuvimos en Alemania, que es nuestro principal mercado, Hannover, en una feria muy importante, y después pasamos también en Bruselas, en Bélgica, en la principal feria del país, y también en Nantes, que es una ciudad del norte de Francia, donde tenemos vuelo directo. Este año lo vamos a tener durante todo el año, y que es una zona muy importante para el turismo de senderismo, una feria sobre senderismo. Así que hemos estado en tres mercados diferentes, todos importantes para nosotros, para seguir promocionando la isla y el producto que tenemos. Este año Breña Baja queremos hacer un programa completo, dando un salto cualitativo y cuantitativo, tanto en actividades para nuestro carnaval de Breña Baja como en la calidad de los eventos que se van a hacer. También queríamos compartir para todos nuestros vecinos de Breña Baja, para todos los vecinos de la isla, incluso también eventos para los turistas, ¿no? En este caso creo que tenemos un programa de actividades que tenemos aquí detrás bastante extenso, que empieza el día 17 con el Festival de Disfraces en la Sociedad Juventud Española, sobre todo para dedicar a los más jóvenes. Un evento muy importante que tendremos este año, la Fiesta de la Pamela de Breña Baja, que será una fiesta de día que se realizará de las 12 horas hasta las 8 de la noche, donde vamos a tener varias actividades, zona infantil, va a haber colchonetas tanto para mayores como para niños, va a haber fiesta para niños, pero también va a haber una gran fiesta con grupos de La Palma, grupos de renombre de nuestra isla, durante todas esas horas, ¿no? Yo creo que va a ser una tarde de domingo previa a los indianos, donde los turistas van a poder salir de los hoteles a la fiesta y los vecinos de Breña Baja y de La Palma van a poder acceder. Yo creo que va a ser muy bonito en los aledaños de la playa. Después vamos a saltar a diferentes días. Nos queda el día, creo que el 4 de marzo, la piñata infantil de la Polvacera. El día 5 de marzo, el baile de piñata en la Sociedad Juventud Española, perdón, en el Balcón Canario de Las Ledas. Después saltamos a otro evento muy importante que año tras año, sí es verdad que los hemos ido con se ha ido haciendo cada vez más grande, que es el Coso Carnaval, que será el viernes 10 de marzo. Yo creo que siempre lo hemos hecho en la zona turística Los Cancajos, en toda la avenida. El año pasado contamos con casi 1.100 personas asistentes que realizan bailes y diferentes actuaciones en el transcurso de toda la avenida principal de Los Cancajos. Ese es un evento también importante. Y después vamos a cerrar el carnaval de Breña Baja el sábado 11 de marzo con la gala de la Reina Infantil, que la haremos aquí en la Plaza Las Madres, en los aledaños del Ayuntamiento, en la instalación de la carpa que montaremos. Y yo creo que también es una actividad que año tras año ha cogido un referente. Espero que este año se apunten, ya las bases están y se apunten la más cantidad de niños posible. Yo creo que Breña Baja con esto quiere hacer una apuesta firme hacia un cartel de carnaval. Por primera vez tenemos un cartel, como bien puedes ver aquí detrás, el cartel completo, con un artista que lo realizó Jorge Miranda, un artista nacido en nuestro pueblo de Breña Baja, y también desligamos los eventos en otro cartel que tenemos al otro lado mío, donde también lo realizó el mismo artista Jorge Miranda, pero dedicado a la fiesta La Pamela. Yo creo que esa fiesta, igual que el coso, tienen que ser los dos elementos principales del carnaval de Breña Baja. Y bueno, para esto también me gustaría que saliese el agradecimiento a la Asociación de Empresarios de Breña Baja, la cual ha ido puerta a puerta también a tocar los empresarios para llevar a esto, a Aztetour y a Sitedote, los cuales entre todos, en conjunto con el ayuntamiento, hemos sacado este abanico de actividades y sobre todo también la fiesta de la Pamela y el coso como eventos principales del mismo, ¿no?
En el ámbito de juventud, desde el área y el servicio, seguimos impulsando los diferentes proyectos. En este caso, pues volvemos a recordar que estamos con un nuevo proyecto que es el de contra el acoso escolar, Stop Bullying, y en los diferentes centros educativos en los que estamos participando, pues estamos notando pues una cierta implicación de los centros, sobre todo de los jóvenes, y bueno, que yo creo que es una lucha que debemos hacer entre todos para intentar erradicar en la mayor medida posible pues este tipo de conductas que se despiertan en el ámbito escolar, que luego se extrapolan al resto de tiempo de ocio, de deportes, etcétera. Y bueno, concretamente hoy en el municipio de San Andrés y Sauces, en el Instituto Cándido Marantes, se está llevando a cabo esa puesta en escena del trabajo que han hecho la Asociación Macán, que es la que está llevando a cabo ese teatro forum con los jóvenes. Y bueno, esperemos que a lo largo del proyecto podamos ir viendo ese pequeño análisis, esos pequeños resultados para seguir trabajando en el próximo curso escolar. El Partido Socialista en Los Llanos se alegra porque por primera vez el municipio cuente con un plan de accesibilidad, en este caso solo de las instalaciones del Ayuntamiento y de la Avenida de Portonao, pero a su vez criticamos también el hecho de que esta partida, que venía aprobada en el presupuesto de 2016, se ejecute tarde y mal. Tarde porque está aprobada desde principios del año pasado y se redujo su cuantía, y mal porque, además de por ser una iniciativa del Partido Socialista y se vino a ejecutar en cosas que no correspondían con la partida, como fue elaborar un documento o pedir un documento que se podía haber financiado con otras partidas que hay para la redacción de proyectos y documentos, y también por el hecho de que esa partida se vio reducida en su mitad, en 17.000 euros, debido a que se dispuso la utilización de la partida para el plan de accesibilidad para hacer un gasto en luces de Navidad, cosa que al Partido Socialista no le parecía oportuno, y creemos que es más importante hacer las pequeñas obras que nosotros planteábamos de accesibilidad al municipio, que al fin y al cabo todos los vecinos nos veríamos beneficiados por ello. Bueno, pues la verdad que hemos tenido el fin de semana pasado muy, muy movido en cuanto a participación escolar en campeonatos insulares. Pues agradecer la participación en ese campeonato insular de cross celebrado en Barlovento, donde La Laguna, con un día espléndido, tuvimos cerca de 300 niños participando y de todos los clubes de la isla. Al mismo tiempo se estaba celebrando también en el municipio de Tijarafe el campeonato insular por pesos, con también la participación de todos los escolares de los diferentes puntos de promoción, y también las finales de ajedrez en el municipio de Los Llanos, que también congregó a un nutrido número de participantes y de clubes y monitores. Agradecerles a todos esa implicación, y bueno, cada fin de semana tenemos más campeonatos, y por cierto aprovecho para recordarles que este fin de semana tenemos el campeonato insular de bádminton, que se celebrará en Breña Alta, y bueno, es una modalidad que está arrancando y que estamos dándole un poquito de impulso para que se consagre en nuestra isla. Y aprovecho también para felicitar a los dos deportistas más internacionales que tenemos en nuestra isla, que son en este caso Rosana, como todos saben, Rosana Simón, de la modalidad de taekwondo, que recientemente ha cogido esa medalla de plata, se ha subido al segundo escalón del podium en un Open internacional en Estados Unidos, concretamente en Las Vegas, y bueno, que yo creo que empieza bien la temporada para ella y les deseamos toda la suerte del mundo. Y también para nuestro atleta, el corredor velocista de 400 metros, Samuel García, que ha conseguido esa marca mínima que le dará derecho a participar en los campeonatos de Europa que se celebrarán en invierno en Belgrado. Así que felicitarles y a seguir trabajando, que seguro que la temporada va a ser larga, intensa y con muchísimos buenos resultados. El año pasado el Ayuntamiento de Los Llanos encargó un proyecto para solventar los problemas de accesibilidad que presentaba la Casa Consistorial. Durante todo el año pasado se estuvo trabajando en ello. La empresa encargada de hacer este documento fue Laborsor, y a finales de año presentó el proyecto, el plan de accesibilidad del Ayuntamiento, y también un plan de accesibilidad de Puerto Naos, de la avenida de Puerto Naos y el acceso al núcleo de Puerto Naos.
Lo que se pretende con este documento es solventar una serie de deficiencias que existen en el edificio principal del ayuntamiento, tanto en la parte antigua, que ya en su momento, cuando se hizo, no cumplía ciertos parámetros de accesibilidad, como en la parte de ampliación, la parte nueva, que también carece de ciertos mecanismos que permitan la accesibilidad a personas con discapacidad. El documento abarca pues todo el edificio, pero no solo en lo que es en sí el edificio, sino la forma de llegar a él, desde las diferentes vías que están próximas al ayuntamiento. Se hacen unos recorridos y se estudiaron los recorridos, cuidando pues las cuestiones que permitan que sea 100% accesible. No solo para personas con discapacidad, sino para personas con problemas de visibilidad o cualquier tipo de dificultad. Lo que se pretende es mejorar en todos los aspectos y que sea 100% accesible. Se trataron desde muchos puntos de vista, tanto recorridos como señalizaciones, ascensor, rampa, escaleras, baños, los despachos, las zonas de mostradores, atención al público. Yo creo que es completo, trata todos los casos, se han detectado, y ahora estamos trabajando en pues empezar a tomar las medidas correctoras, ver, pues determinar cuáles son las más importantes y pues lo antes posible ponernos en ello y solucionar los problemas que existen. El próximo 17 de febrero comenzamos con los actos previstos dentro del programa del Carnaval 2017 en el municipio del Paso, un programa que se ha elaborado para todos los públicos, con actos para que puedan disfrutar todos del Carnaval en el municipio pasense. Comenzamos el 17 de febrero por la tarde con el Carnaval Infantil, que se celebrará en el recinto ferial de aquí del municipio del Paso. El 18 de febrero tenemos la Fiesta de la Peluca, un acto que se ha convertido en el acto central del Carnaval aquí en el municipio. Este año seguimos en la misma línea, y el año pasado tomamos la decisión de retornar la Fiesta de la Peluca a su lugar de origen, la calle Manuel Taño, y otra de las apuestas que hicimos fue comenzar el Carnaval de día para que todos, niños, adultos y jóvenes, puedan disfrutar del Carnaval y de lo que significa este día para el municipio del Paso. El 18 de febrero comenzamos desde las 11 de la mañana, este año también con una novedad, tendremos un taller donde niños y adultos podrán elaborar su propia peluca, y a partir de la 1:30 en el escenario que estará ubicado en la calle Manuel Taño pasarán diferentes grupos que nos harán disfrutar hasta las 5 de la mañana de su música, donde la música ese día y la peluca serán los protagonistas de esta fiesta. Invitar a todos los pasenses, a todos los palmeros y a todos los visitantes que se encuentren en la isla por estas fechas a disfrutar del carnaval del municipio, y recordarles que el programa lo pueden consultar en la web del ayuntamiento, en las diferentes páginas de Facebook de las diferentes concejalías, y también pueden pasar por el ayuntamiento, que está disponible. Estamos después de más de 14 meses de trabajo, pues hoy aquí, ¿no? Y desde el primer momento que se puso este Fondo de Desarrollo de Canarias, la Isla de La Palma apostó decididamente y apostó por la unanimidad de sus ayuntamientos y su cabildo. Y eso es de agradecer. Y en los momentos de dificultad que se tuvieron a finales del año pasado, también la Isla de La Palma y su cabildo con sus ayuntamientos volvió a apostar por este Fondo de Desarrollo, porque entendió desde el minuto uno la filosofía, y es la de generar desarrollo económico, que es lo que genera empleo. Y también
ese es el desarrollo económico se tiene que generar de manera distinta en función de la isla en la que se viva. Porque no podemos tratar de manera igual a los que son distintos, porque si no los estamos relegando a la marginalidad. Y con generosidad, con valentía, el presidente del Cabildo y los alcaldes y alcaldesas de La Palma han apostado por esto. Hoy, afortunadamente, ya está firmado el convenio, ya están transferidos los recursos, se ha constituido la comisión de seguimiento, se ha hecho con total transparencia, venimos a tener una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de La Palma y desde luego lo que hay es mucha ilusión, mucho optimismo y muchas ganas. Y yo a eso le tengo que sumar, veíamos en la reunión previa el presidente del Cabildo y yo, los principales datos económicos y demográficos de la isla y podíamos ver cómo este año, 2016, al final los indicadores de generación de empleo, de pernoctación, de gasto medio turístico de la isla de La Palma han evolucionado más favorablemente que la media de Canarias. Y si bien es cierto que a lo largo de la crisis se ha castigado duramente esta isla porque no ha podido abrirse al principal motor económico de nuestro archipiélago, que es el turismo, ahora estas expectativas lo que están haciendo es generando optimismo, como bien ha dicho en la clase empresarial, generando ilusión. Y vamos a tener tres elementos, yo creo que básicos, que los podemos sumar al buen hacer de las administraciones de la isla de La Palma. El primero de ellos es este Fondo de Desarrollo, que venimos aquí. El segundo de ellos es la Ley de las Islas Verdes, donde también ha habido una apuesta decidida por las instituciones de la isla de La Palma y que nos permite buscar espacios y abrir a la isla a un sector que es el turístico y que, bueno, cuando pudo poderse abrir se cerró con la ley, en este caso, con la moratoria turística y la ley del suelo, que previsiblemente entre finales de marzo y principios de abril será aprobada por el Parlamento de Canarias previsiblemente. Con lo cual vamos a tener una inyección pública de más de 200 millones de euros en 10 años, de los cuales 40 millones, como bien ha dicho el Cabildo, los pone el Cabildo y 160 y poco los pone el Gobierno de Canarias. Vamos a tener unos instrumentos legales que van a facilitar la implantación de actividad económica en el suelo que ya está clasificado, no se está buscando en absoluto clasificar más suelo ni se está buscando consumir más territorio, todo lo contrario, el territorio que ya las administraciones públicas de La Palma han decidido que se pueda tener en desarrollo de actividad económica, que ahí de verdad se puede hacer, que no estemos esperando años y años y años por licencias o por posibilitar proyectos, y también con la ley de las Islas Verdes, digamos, pasar a la situación regular casi 5.000 camas turísticas que en estos momentos, ustedes saben y conocen, que no están pudiendo ser metidas en el mercado alojativo con las dificultades que eso conlleva. A la hora de muchas ocasiones, hablábamos con los alcaldes antes, que se estaban viniendo excursiones, programas, seminarios universitarios y que al final no acabas encontrando un sitio donde alojarlo con la calidad que le gustaría dar a la gente de La Palma. Por lo tanto, yo lo que quiero es darle las gracias a la valentía de las instituciones palmeras por la defensa de este fondo, darle también las gracias por la valentía de defender leyes que van a ser vitales para el desarrollo económico de la isla y decir que ahora lo que tenemos que hacer, como bien ha dicho, es hacer bien las cosas. Y las vamos a hacer, porque la voluntad del Gobierno de Canarias es que hasta el último euro destinado en este fondo se quede en la isla de La Palma. La voluntad del Cabildo, como bien ha dicho, es que se plasme en proyectos. Y luego ya la flexibilización en cuanto a las dudas que puedan surgir, en cuanto a lo que es cuándo se justifica, si es este mes, el otro, todo eso es perfectamente con diálogo y entendimiento arreglable. Si en un momento determinado tenemos que hacer una modificación puntual del decreto, la haremos para dar cabida. Lo importante es que cuando llegue el 2018, que vamos a evaluar por primera vez este plan, pues que tengamos un bagaje y una velocidad de crucero adquirida. Porque bueno, pues la obra que licitas ahora y dura 3 años no la tienes que licitar los otros años, ya va caminando, ya tendrás la maquinaria para otra. Y además el Cabildo ha hecho algo muy positivo y es puesto una persona al frente de un departamento administrativo concreto del Cabildo para ser el FEDECAN. Eso nos va a facilitar muchísimo las cosas al Gobierno de Canarias. Yo creo que hace una magnífica idea de hacer esta unidad administrativa específica que bueno, que qué duda cabe, que al final tendrá el conocimiento de todo. ¿Cuál de los dos? Vamos a ver, yo creo que fue admitida a trámite no por el fondo de la ley, sino por una decisión de la mesa del Parlamento, es la información que yo tengo. Pero no obstante, por un lado, yo haría una reflexión.
Esas personas que recurren todo y que no proponen nada, ¿qué alternativa le dan a los parados de La Palma? ¿Qué alternativa le dan a que los últimos 10 años haya habido un despoblamiento de más de 7.000 personas en la isla de La Palma? Creo que hay quienes queremos construir y queremos poner buena voluntad y hacer las cosas lo mejor posible, y quienes sistemáticamente, lejos de contribuir a hacer las cosas bien en el proceso, bueno, pues buscan polémicas o en este caso tumbar normas que, desde luego, si hay algún consenso, no creo que haya ni una sola institución en La Palma que esté en contra de la ley de las Islas Verdes, ni una sola institución de sus 14 municipios. A partir de ahí, la garantía, que es la pregunta que usted me hacía, creo que es exactamente la misma, la que han dado los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias. Y mientras no haya una resolución judicial en contra, pues esa ley ofrecerá todas las garantías. Y ahí vamos a trabajar, como ya han anunciado, a la todavía no nata ley del suelo, que surgirá de marzo, ya están anunciando, lejos de contribuir, lejos de ir a las reuniones cuando se les ha convocado, lejos de aportar documentos, ya están anunciando que pase lo que pase, y salga como salga del Parlamento, van a recurrirla también. Bueno, pues que el pueblo lo juzgue ahí. De nuevo, reiterar la bienvenida al presidente del Gobierno y obviamente a todo ese equipo de Gobierno que ha venido en el día de hoy. Hoy hemos constituido la Comisión de Seguimiento del FEDECAN. Bueno, hemos hablado en positivo, muy en positivo de lo que significa ese fondo. Hemos tenido un encuentro también con los ayuntamientos y bueno, un fondo muy importante para la isla de La Palma. Estamos hablando de una inversión global de 207 millones de euros a lo largo de 10 años. Es evidente que el inicio de un fondo como este lleva dificultades organizativas, dificultades de plazos también, y se está en la buena voluntad de buscar soluciones y buscar la máxima flexibilidad para que no, el criterio del Gobierno que ha señalado en las reuniones es no quedarse con ningún recurso de esos, no le interesa, lo que nos interesa a todos, ni el Cabildo, de esos 4 millones que tiene que aportar anualmente, no nos interesa hacer ahorros, lo que nos interesa es poner en marcha inversiones y actividad económica que genere un crecimiento en un momento que la isla empieza a despegar también desde el punto de vista económico. Hay unas buenas perspectivas, han visto las encuestas relacionadas con la visión positiva que tienen los empresarios después de años muy malos, pues piensan hacer los más positivos de Canarias o los más esperanzados en el futuro, ¿no? Bueno, las cosas se están haciendo bien, hay una magnífica colaboración entre el Gobierno y el Cabildo Insular, y nos acompañan los ayuntamientos, porque esto también es fruto de una colaboración institucional muy potente, y que seguramente las cosas se han podido hacer mejor en muchas cosas, todos, pero ha salido relativamente bien. Una de las islas en la que hay consenso, en la que hay pues un criterio compartido, eso es bueno ya de salida, que ayuntamientos y cabildo partieran adelante con una misma posición. Y ahora, pues con los fondos asignados, tenemos que reajustar anualidades, tenemos que hacer nuestro trabajo también con los ayuntamientos, pendiente un poco del criterio también de salvar los fondos que del año 2016, porque lo que queremos todos es que esto ponga en marcha la economía de Canarias y, en el caso concreto de La Palma, de La Palma, ¿no? Y de nuevo agradecer la valentía del Gobierno de Canarias también en crear un fondo que, vuelvo a decir, va a multiplicar la capacidad inversora en el caso del Cabildo, multiplica por 2 la capacidad inversora, incluyendo capítulo 6 y capítulo 7, ¿no? del Cabildo, ¿no? Y eso, pues bueno, yo creo que podemos estar en otro escenario, sea quien tenga la responsabilidad en ese momento en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo Insular, va a tener otro escenario de infraestructuras y de potencia económica de la isla dentro de 10 años, ¿no? Y con la esperanza también, lo digo hoy como responsable público de la isla, con la esperanza de que esto al final continúe a lo largo de los años. Así nació este fondo, con esa voluntad, en los entendimientos primeros que tuvimos Cabildos y Gobierno de Canarias y con su presidente, con la visión esa de que este fondo finalmente se consolide y sea una parte más de la forma de actuar y de la forma de generar economía en nuestro archipiélago. De nuevo, presidente, muchas gracias.
pues son, como saben, el aspecto social y solidario que tiene esta carrera con toda la isla. Y bueno, este año desde la organización hemos tenido a bien un poco a colación de ese suceso que vivimos en nuestra isla el pasado mes de agosto del 2016 con el incendio. Y bueno, esa parte social, emotiva y solidaria de la carrera hemos querido revertirla en recuperar especies de flora de nuestra isla, y todos los corredores que lleguen a meta pues aportarán un euro la organización para esa causa. Y bueno, yo creo que ha sido buena la acogida que ha tenido, y en otras ocasiones la parte solidaria de la carrera se ha destinado a ONG que trabajan con personas, con familias, y en este caso lo hemos revertido a la parte medioambiental, que creíamos conveniente hacerlo en esta edición 2017. Por otro lado, seguimos confirmando la participación de corredores tanto a nivel internacional, nacionales y locales, y en este caso pues ha salido en estos días publicado la participación de un atleta que yo creo que tiene un valor y un recorrido en el mundo de la montaña muy corto pero muy intenso, porque es el atleta peruano Remigio Huamán, que ya participó el año pasado y que tiene la Transvulcania como foco de partida de la temporada, que recientemente ha ganado una prueba muy importante en Sudamérica y que, bueno, que creemos que ese sacrificio, porque viene de un sitio muy humilde de Perú, que ha tenido unas condiciones muy extremas de vida y que ha sido capaz de salir adelante por medio del deporte, yo creo que también es de reconocer esa labor de ese deportista, y que contaremos con él el 13 de mayo nuevamente en la salida de la ultramaratón de Transvulcania. El Servicio de Turismo del Cabildo ha iniciado el registro de las viviendas vacacionales que existen en la isla. Este registro es un modelo de declaración responsable que el solicitante realiza al Cabildo, donde declara que cumple con todos los requisitos que exige el Decreto de Vivienda Vacacional del Gobierno de Canarias. Una vez que esté inscrito una vez que se presente este modelo de declaración responsable, acompañado de la documentación que se solicita, que básicamente es la de identidad del solicitante y la de la propiedad de la vivienda, estas viviendas quedarán inscritas y se podrá iniciar la actividad como vivienda vacacional. Esto permitirá hacer aflorar a la luz todos esos establecimientos que, cumpliendo este requisito, puedan adaptarse, y creemos que es una nueva vía para poder desarrollar el turismo, sobre todo en las zonas rústicas de la isla, en esas pequeñas explotaciones familiares, que son un complemento de renta importante para las familias de La Palma.